Chocolate Roquefort, amigo Catani dice chocolate Bariloche, porque se rajó para Bariloche, Catani. Espero que traiga los chocolates, si no, va a arder Troya, le puedo asegurar. Pero sí, es chocolate Roquefort, un invento de un chef internacional instructor como es el amigo Omar Piedrabuena. Con él nosotros no damos la parte de recetas, pero sí estamos hablando acerca de su trayectoria y de cómo se comparte la parte artística profesional con la comida. Vamos entonces al bloque junto a Omar Piedrabuena de Chocolate Roquefort. ¿Y ahora? ¿La semana que viene? La semana que viene hacemos andar anotando más 400 gramos de 40 gramos de manteca, 40 gramos de azúcar impalpable. Estamos enfocando gran parte del personal de Chocolate Roquefort, que eso me parece extraordinario. Qué lindo que es cuando se trabaja en familia, Omar, ¿eh? Sí, uno va. Aparte, siempre digo que lo más importante a veces también en este negocio es no llevar el negocio a casa, ¿eh? Olvidarse un poco del negocio a casa. Claro, perfecto. Para mantener la salud. Exacto, porque si no es una vorágine constante, ¿no? De 24 horas. Me refiero no solo a la salud física, sino a la salud familiar también. Sí, ¿no? Llega un momento que se transforma en desgaste. Y esto que estamos enunciando así mientras comenzamos la charla tiene que ver mucho con la profesionalidad, ¿no? Gran parte de la distribución del tiempo por un lado y tener objetivos claros. Todo eso es un poquito el proyecto que uno va haciendo en su profesión y en la vida también. Yo creo que siempre en esto marca, como hablamos otra vez, marca la diferencia de que yo siempre, mi lema siempre fue que ser un buen profesional va de la mano de una buena persona y va de la mano de una buena familia, ¿no? Que son las cosas más importantes que uno puede llegar a tener, ¿no? Porque uno realmente, la profesión uno la ama y a la familia también, así que son dos cosas. El ámbito humano como contenedor para poder hacer un buen proyecto artístico, profesional, evolutivo también. Yo creo que sí, que es fundamental. La parte más importante, uno se va forjando a medida que va pasando el tiempo y uno siempre se va dando cuenta que la persona que tiene al lado es siempre la misma. Uno cuando está haciendo estas charlas acá en el laberinto, la gente cree que vamos a hablar pura y exclusivamente de los platos, de las creaciones tuyas. Pero qué importante que es en la charla conocer a la persona, que es una receta también indispensable para poder hacer un buen plato y sobre todo tener la cultura del alimento, ¿no? Sí, es fundamental saber. Yo siempre digo que el ser humano siente lo que come, ¿no? Es exacto. Algo que la persona vive, no digo que vive para comer, pero está todo el tiempo pensando en qué se va a alimentar. Hay un lema oriental, Omar, que dice que uno es lo que come. Y lo que come desde el punto de vista de la ingesta del alimento, la ingesta espiritual, la ingesta intelectual. Y no creo que esté tan desacertado no, ese seguro, tema. No. Bueno, estábamos comentando tus competencias. Palabra que no me gusta cuando la estoy empleando en esto, pero que creo que es la más práctica para entender de que además se pone en prueba el talento entre otros iguales, ¿no es cierto?, como para tener determinadas distinciones, pero por sobre todas las cosas creo que se aprende, más allá de los primeros premios y todo eso, ¿no? Yo siempre digo que en esto, hoy humildemente pensaba traer las medallas para mostrarla, pero digo no, no quiero tampoco mostrar demasiado para que la gente piense que uno está queriendo ser demasiado vanidoso, ¿no? Como hablaba el otro día. Pero bueno, yo creo que son logros que uno va obteniendo en la vida, que no es fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiempo al tiempo, creo que va a llegar el momento que por ahí uno realmente lo va a tener que mostrar. De vanidoso no hay nada porque lo estás entregando a la gente. El vanidoso no entrega, no abre su mano, ¿no? No. En este caso vos nos estás enseñando lo que seguramente te ha llevado bastante tiempo a aprender y lo estás haciendo fácil para que los neófitos como nosotros tengamos ganas
Ya con tener ganas, creo que estamos en un punto interesante de esto de la gastronomía, de esto del arte de la cocina. Yo creo que siempre cuando empiezo a enseñar en una clase de cocina, sea la clase que sea, como hablábamos el otro día, que te decía de lo básico, lo típico, lo molecular o lo de vanguardia, ¿sí? El éxito mío pasa porque el alumno, aquel alumno que entró a mi clase y estuvo tal vez, entró sin saber manejar un cuchillo y se fue sabiendo que realmente el cuchillo era para cortar, porque hay gente que entra a estudiar cocina y ni siquiera sabe que el cuchillo es para cortar, ¿sí? Bueno, creo que uno como docente o como instructor, lo más importante, el éxito, es saber transmitir, porque siempre digo, uno puede saber mucho, el problema cuando transmite, ¿sí? Seguro. Hay un grave problema en Occidente, y en general en Oriente ahora también, denominado, quizá mediáticamente, la comida chatarra. Es más de lo que uno cree. Problemas de salud, por ejemplo, en países desarrollados, caso de Estados Unidos, Estados, ¿no? Estados Unidos es uno de los... es uno de los países que está luchando contra la obesidad. Entonces, por algo debe estar luchando, ¿no? Seguramente mala comida, ¿sí? Uh-huh. De alguna forma u otra ellos consumen todo lo que es congelado. Y todo lo que es congelado, para congelar hay que de alguna forma u otra tiene que estar sustentado gran parte por grasa o crema. Lo primero que se pone en tela de juicio es el tiempo. Yo te comento, hablando así, de manera vulgar. No, pero yo no tengo tiempo para cocinar, yo no tengo tiempo para preparar una comida, por simple que fuere. Pero el tiempo, lo que vos nos estás mostrando, es casi un poquitín más de abrir un paquete. Sí, seguro. No. Por eso digo, lo más importante de esto es tratar desde acá, desde la charla que nosotros tenemos desde el laberinto, que es, para mí es muy importante, porque vos ramificás todo, ¿sí? Desde el que toca, desde el que cocina, o de la gente que está en la calle también. Y yo creo que la cocina para mí es sencilla. Yo lo siento y lo enseño, o lo digo, o trato de informarlo de esa forma, para que la gente vea que hacer un plato es tan fácil como vos dijiste, abrir un paquete de algo. Uh-huh. La idea es que la gente se vaya acostumbrando también, por una cuestión de tiempo a veces, ¿no? Yo creo que la gente lo hace más por una cuestión de tiempo. El laboraje del tiempo de trabajo hace que la gente lamentablemente tenga que terminar un paquete de algo con un paquete de algo, ¿sí? Uh-huh. Que son dos paquetes en cada. Sí, ¿no? Pero bueno, la idea es que cuando hablemos de hacer algo de los platos, influye también de buscar la forma de tener un producto y hacerlo sencillo para que el televidente reciba esa información y lo pueda hacer, ¿sí? Yo creo que uno tiene que transmitir desde acá, desde el corazón. Creo que pasa de... Yo siempre digo que la cocina es un sentimiento, y el sentimiento pasa y se transforma después cuando vos terminás un plato, ¿sí? Y decís, bueno, esto, como hablábamos de oficio, profesión y arte, que son la simbiosis que hace que esto sea algo, para mí personalmente, el éxito que pueda llegar a obtener o no durante el transcurso de mi vida, pero yo creo que siempre lo que hice y lo relacioné siempre estuvo relacionado a la comida.